Buenos días, Isabela, Martina, Felipe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, Francesca. Profe, le quería preguntar si les llegó el último trabajo que le envié por correo. Eso quería avisar, ya subí las devoluciones, sí, recibí el tuyo. Ya están las devoluciones de cultura cargadas en el Moodle y ya están las de la actividad del capítulo 3. Las dos cosas, recibí el correo y ya está en el Moodle. Gracias. Sí, así que pueden ir a mirar. Bien, mientras termina de entrar gente, les aviso, vamos a empezar con el capítulo 4. Es un capítulo complicado, así que traigan la carpeta. Vamos a apuntar muchas cosas para este trabajo, para ayudarles a hacer las traducciones. Así que busquen, mientras tanto, las carpetas. Buen día, Martina. Buen día, profe. Les dejaba dos avisos a los compañeros. El primero, ya están corregidas y cargadas las devoluciones del trabajo de cultura y el trabajo del capítulo 3. Así que ya pueden ir a buscar a Moodle. Lo que sí, las notas quizás la cargue la semana que viene recién, porque he terminado de corregir los otros cursos. Y el otro aviso, que viene un capítulo un poco complicado, así que tengan carpeta a mano para ir anotando todo lo que hacemos. A ver, ya te digo. Lo del capítulo 3, escalada, no me llegó, porque hoy corregí y no lo tengo anotado. Lo del capítulo 2, yo todo lo que era pendiente, bajé y voy a corregir el 31, porque voy corrigiendo los trabajos a término y después de eso corrijo los que estaban antes. Pero yo te digo, voy a buscar una carpeta, sí me llegó. No recibí ninguna de las dos cosas porque no las tengo guardadas para corregir. Isabela, ¿vos sos Gentili? ¿O Lucas Colón? No, Lucas. Ah, por eso te iba a decir que el de Gentili sí recibí. Buen día, Sofía. Bien, esperen, voy a dejar un Word abierto porque les voy a ir mostrando algunas palabras.
Bien, vamos al capítulo 4. Tengan carpeta en mano, voy a insistir con esto porque vamos a anotar muchas cosas. Bien, el título del capítulo 4 es Pros te crene. Y le voy a mostrar por qué no leo estas dos últimas iotas. Fíjense, si nosotros escribíamos en minúsculas, esto sería así. Crene. Yo acá en el Word no le puedo mostrar, pero esta, cuando ustedes hacen los dativos, va una iota debajo de la eta y de las omegas, en el caso de los sustantivos masculinos y neutros. Esta iota, cuando nosotros pasamos a mayúscula, queda al lado. Entonces, el artículo que tiene iota suscripta, la que nosotros llamamos suscripta, se vuelve ascripta en mayúscula. La iota que va debajo de la eta en mayúscula se escribe al lado. Por eso el capítulo es así. Hacia la fuente significa, esto está en dativo, con iota suscripta, solo que las mayúsculas no escriben la iota suscripta así. ¿Por qué les cuento esto? Porque el artículo femenino es algo que no había aparecido hasta ahora y va a aparecer porque empiezan los temas, a repasar los temas de primera. Y acá también, y por eso quiero que tengan a mano la carpeta, aparecen sustantivos masculinos y femeninos de tercera declinación. Vamos a empezar con la tercera declinación. Bien, vamos a empezar con este primer párrafo que es bastante sencillo. Hay muchas palabras nuevas que no están en el vocabulario, así que yo les voy a ir diciendo para que podamos entender el capítulo. Y vamos a ir explicando la tercera declinación que aparece. Empezamos con esto. Diatugeimonos, durante el invierno. Esta palabra geimonos es una palabra de tercera, ya les voy a mostrar cuáles son las desinencias, pero acá está usada una frase con la preposición. Entonces, vamos primero a la lectura. Pros te creni, hacia la fuente, eso es lo que va a pasar en este capítulo. Diatugeimonos, jote filipos, kai ho dikaiopolis en tois agrois ponusin. Homen gar filipos ta probatan serapeuei. Ta gar probata en to aulio estin. Casemera un ho filipos amelgei auta kai horton parexei. Jode dikaiopolis tai elaias Peise Kai Elion Poye. A ver, ¿se acuerdan quién era Filipo? Que había aparecido en el capítulo 3. El hijo de... Muy bien, y vamos a ver qué es lo que hacen. De Diceópolis. Muy bien, de Diceópolis. Vamos a ver qué es lo que hacen en este capítulo. A ver. Dice, sabíamos que Diceópolis trabaja en el campo, en tois agrois ponusin, ambos trabajan. Filipo ta probata serapeue. Acá tenemos el verbo serapeuo, ¿qué significa? Y acá tenemos la imagen de to probaton. ¿Qué es to probaton? Oveja. Exactamente, la oveja. Toprobaton es un sustantivo neutro de segunda, singular. Ta probata son muchas ovejas. Entonces, ¿qué hace Filipo? ¿De qué se encarga precisamente? Cuidar las ovejas. Muy bien, ¿y en dónde están las ovejas? En to aulio estin. ¿En el campo? Pero, ¿cómo se llama esta cerca que se les pone? ¿Arman un qué? ¿Corral? Claro, sí podemos decir un corral. ¿Dónde se guardan las ovejas? Casemera, cada día. Filipus amelgei, la tenemos el verbo ordeñar, es decir, las ordeña a las ovejas. Vuelve a aparecer este pronombre auta, que siempre refiere a una palabra que se dijo antes. Amelgei auta kai horton parekhei. Fíjense que acá, muy inteligentemente el libro, nos dice hortos y nos da la definición con palabras griegas.
Comprobatoncitos. Literalmente, esto dice el trigo de las ovejas. Pero a ver, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué es? No, no el trigo, pero ¿qué sería la comida de las ovejas? ¿Qué comen las ovejas? ¿Qué comen las ovejas? Sí, no, heno más que heno. Pasto. Claro, exactamente. Entonces, el trigo, la comida de las ovejas, esta palabra hortos en griego, se refiere a eso, al pasto, al forraje, que se puede sacar y se puede preparar y se da. El heno más bien es para los caballos, pero es eso, es el pasto, pero el pasto específicamente comen las ovejas. Por eso horton, esta es la palabra. Y les da, les da el pasto, vendría a ser la saca a pastar. Fíjense que esta frase, darle el pasto, no tiene mucho sentido porque no, uno saca las ovejas, no le lleva el pasto a las ovejas. Entonces podemos traducir, en vez de le da la hierba, las lleva a pastar. Eso es lo que hace Filipo. Y acá vamos a ver esta otra imagen. ¿Qué más hace Diceópolis? Tas elaias peisei kai elaion poiei. Y acá tenemos la imagen de las elaiai. ¿Llegan a distinguir qué son? ¿Qué les parece que son? ¿Aceitunas? Aceitunas. Muy bien, este es el olivo que creó Atenea, según el mito. Son aceitunas, muy bien. Y a ver, ¿qué es lo que hacen? Peiso, prensar, polleo, hacer, el aire, aceite. ¿Qué es lo que hacen con las aceitunas? Prensan las olivas para hacer aceite. Muy bien, ¿y qué significa prensar? Como apretar, aplastar. Claro, es esta máquina que ellos están usando. Es decir, es una máquina, una piedra muy pesada. Acá abajo están las aceitunas. Es muy parecido a lo que se hace con el vino, que se va aplastando para que saque el jugo. Y ahí va cayendo el aceite. Por eso, en el mito, Gana tenía, era mucho más útil la oliva, porque no solo daba madera para el fuego, sino que daba aceite para comer. Bien, estos son algunos de los trabajos que vemos que están haciendo. Vamos a avanzar un poquito. Hasta ahora, miren, les digo por la imagen, aparecieron el trabajo que hacen Diceópolis y su hijo Filipo. Y vamos a aparecer a ver otros personajes que son Gegine y Gesigater. ¿Quiénes entendemos que van a ser? Una es la hija. Ajá. Y la otra como la esposa o algo así. Muy bien, bien, muy bien. Nosotros vemos que griego tiene tres declinaciones. Primera, segunda, ustedes ya vieron, solo que terminan os, on, a, eta. Y vemos ahora, aparece la tercera, que tiene estas desinencias en er, por ejemplo, que nosotros no conocíamos hasta ahora. Pero además de las tres declinaciones, hay sustantivos que se llaman irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen una desinencia fija, que pueden ir por varios temas, es decir, pueden cambiar mucho la desinencia, o pueden cambiar mucho la raíz. Y esta palabra, gegine, es una palabra irregular. No la podemos encajar en ninguna declinación. Fíjense que acá está declinado la palabra. Gegine, la mujer, se entiende como mujer, como esposa o como mujer, como género. Ginai, el vocativo, ya tiene otra desinencia. Y el plural es jai ginaikes, tas ginaikas ton ginaikon. Es decir, tiene una declinación que cambia mucho el nominativo a los otros casos. Por eso se llaman irregulares. Y eso es lo que vamos a ir viendo en este capítulo, distintas clases de palabras. Antes de avanzar, a ver,
¿Qué palabra deriva en castellano que tiene que ver con la mujer? Giné, por ejemplo. ¿Qué ocupa giné? ¿Ginecología? Exactamente, la especialidad que estudia la mujer específicamente viene la palabra ginecología. La diferencia es que nosotros en griego pronunciamos la G suave, gi, y en castellano la dejamos como sonido aspirado, es decir, gi. Pero viene de esta palabra. Ginecología viene de la palabra griega. Muy bien. Vamos a ver algunas palabras de acá del vocabulario y después vamos a leer el texto. Es celo, querer. Sé autón, a ti mismo estas palabras aparecen, es la misma que autón, la levanta, pero solo que se levanta a sí mismo. Ejo, tener, enno, ejo, esta es una frase, tener la intención de, jo kairos, momento oportuno. Estas palabras van a ser importantes. A ver, vamos a ver qué sucede en esta familia. Telos de... Esto significa finalmente. Jodi Caiópolis. Mala camne cae auk excelley ponei. He hungine ton andra kalei cae. Epaire se auton oaner fesin. Jogar helios anateli. Jo de dulos. Ede agei tus bus. Pros ton agron. Ego, kai, gesigater, en no exomen, vadisen pros ten cremen. Epaire se auton, kairos gar estin vadisen pros to agron. Jode di caiopolis, manacam nei kai, uc excele epairen euton. Legei un. Me, jalepe itzi o ginai, Malagar camneo cae elcio caseudei. Je de ine aludinaton estin fesin etin caseudei cairos gar estin ponei. Epaire seuton jo argue. A ver, primero vamos a ver. ¿Qué palabras de todo lo que acabo de leer recuerdan el significado? Y después vamos a avanzar con las otras. Palabras que aparecían en capítulos anteriores. Sí, 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 ¿te acuerdas lo que significa? Kalei, que era llama. Muy bien. Pros, que era hacia. ¿Se acuerdan de esta última palabra? Argue, ¿qué significaba? Que le decía mucho a Jantias. Claro. Muy bien. Bien. Y esta palabra, nosotros habíamos visto jalepos, que significaba duro, difícil, en el sentido del señor, cruel. Y estamos viendo, acuérdense que los adjetivos tenían tres géneros, es decir, masculino, femenino, neutro. Ahora ya no vemos jalepos, sino que vemos jalepe, con desinencia eta, porque es femenino. Vamos a ver parte por parte a ver qué dice este apartado. Mala significa mucho, es un adverbio. Telos, mala, esas palabras invariables son adverbios. A ver. Entonces, esta palabra. Este vimos acá abajo es querer. ¿Se acuerdan qué significaba esta palabra uk? Que aparece mucho. No, significa no. Entonces, finalmente, acuérdense que en el capítulo anterior, al final del capítulo, ellos habían vuelto a la casa. Porque Helios, Katadinei, que está acá al lado, el sol se había puesto. Y ahora está, esta flechita significa el antónimo. ¿Cuál es el antónimo de ocultar el sol? ¿Sale el sol? Exactamente, entonces Anateli está hablando de que el sol sale, eso es lo que dice la esposa,
Helios Anateli. ¿Qué significa? Que ya ha pasado toda la qué. ¿Qué es un nuevo qué? Es un nuevo día. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos en el capítulo anterior que trabajaban en el campo, del 1 al 3 trabajaron en el campo, y ahora es el día siguiente. A ver, finalmente Tisiópolis está muy cansado, o se cansa mucho, esto es Capnei, y no quiere poner trabajar. Todo lo que decía Jantia, bueno, él se levanta y está cansado. Entonces, la esposa, y fíjense, acá tenemos esta palabra, Aner, Andra, es el acusativo de Aner, la esposa llama a Varón, a su esposo, y ¿qué le dice? ¿Qué será Epaire? ¿Qué orden le dará? Levántate. Muy bien, levántate, exactamente, Paire Sautón, levántate, hombre, dice, Fesin, acuérdense que Fesin y, perdón, estaba acá abajo, Legei, significan lo mismo, dice, el sol ya salió, ¿y qué hizo el esclavo? Agei tus bus pronto agrón. Llevó a los bueyes hacia el campo. Muy bien. Y acá dice otra cosa. Ego cae gesidater en no exomen badisen pros ten cremen. Ahora habla de ella, ego. Está hablando de la mujer. Cae sigater, la hija. Y tenemos esta frase. Tenemos la intención de ir hacia dónde. Gecreme, hacia la fuente. ¿Qué van a ir a buscar a la fuente? Agua. Claro, exactamente. ¿Por qué les parece que tienen que ir a una fuente? Porque si entendemos que si tiene un campo, debe tener un arroyo por lo menos cerca para darles agua a los animales. ¿Por qué tendrían que ir a la fuente? ¿La fuente de dónde sacaría el agua? ¿De dónde brotaría? Más de abajo. ¿Sería una qué? ¿Un pozo? Claro, una vertiente. Entonces, teníamos el agua que corría afuera, en los ríos, y que quizás no era, aunque era agua dulce, no era tan limpia como el agua que se filtra a través de las napas. Entonces, construían fuentes y alrededor de la fuente se congregaban las aldeas, donde se juntaba el agua más limpia para que bebieran las personas. Entonces había un agua que se usaba para los animales, para la higiene, y otra, un agua mucho más potable, o por lo menos sin la suciedad que podían tener los animales, o que podían tener los mismos desechos que se tiraban a los arroyos. Y por eso hay una diferencia entre ir a la fuente y sacarla de la casa. Era muy difícil hacer estas fuentes de vertiente. Como dice la compañera, un pozo no lo podía hacer cualquiera en cualquier casa. Entonces era común que alrededor de esas fuentes se congregaran los pueblos. Pequeñas aldeas. Entonces ellas van a ir a la fuente. Epairis auton, otra vez, kairos, la palabra es el momento oportuno de ir al campo. Estin badisein es el momento de ir hacia el campo. Dice Dicayópolis, mala carne, está muy cansado. Kai uk excelei epairen. Y no quiere que. ¿Qué es lo que no quiere hacer? Ya habíamos visto la misma palabra con la que le dice la esposa que sé que. No quiere levantarse. No quiere levantarse, muy bien. Fíjense que si sé que nosotros le agregamos al final de la palabra, en griego es esta palabra, eauton.
levantarse. Y Disépolis le dice lo mismo que Jantia le decía a él: Meja le pe itzi, no seas dura, mujer. Mala garcamno, estoy muy cansado. Kai excelo, caseudei. A ver, esta palabra ya había aparecido. Vamos a tratar de recordar por el sentido. ¿Qué es lo que quiere hacer Disépolis si no quiere levantarse? Dormir. Muy bien. Y la mujer le contesta lo mismo que le contestaba Disépolis a Cantias. Ala, alu, dinaton, esti. No es difícil. Es el momento de trabajar. Caseudei, no duermas, es el momento de trabajar. Levántate, oh vago. Bien, y acá está el pueblo que yo les mencionaba. Acá tenemos las aldeas, las casas de campo, como la de Disépolis, y esta es la aldea a la que vamos a ir. Entonces, avanzamos. Jomenjo, Dicaiópolis, Molis, Molis también significa mucho, es como mala. Epairei, Euton, Kai, Badisei, Prosto, Agron. Gedi, Mirine, Kai, Gemelitas, Prote, Grenem, Badisusin. Gemelitas, Sigater, Estin. Core, Mala, Kale. Mirine es la esposa de Disépolis. Y Melita es la hija. ¿A qué le suena este nombre, Melita? ¿O otro nombre en castellano? ¿Melina? Sí, otro más. Esta palabra, las palabras con doble tau se pueden escribir con doble sigma. Melissa. Melissa es un nombre que deriva de Melita en griego y deriva de la palabra meli, que significa miel. Entonces, Melita sigater estin. Y fíjense, core mala kale. Core significa muchacha. Es una muchacha. ¿Y qué significa kalos? A ver, piensen un poquito, ¿qué estaría diciendo? Es una muchacha muy qué. Piensa, ¿qué podría decir de ella? Es una muchacha muy qué. Muy hermosa. Muy bien, ya habíamos visto oikos kalos, hermosa. La casa es bella. Bueno, la muchacha es bella. Solo que acá es core kale, porque está en femenino. De esta palabra kalos viene, por ejemplo, caligrafía, que es tener linda letra. La muchacha es linda. Bien. Gete in meter kai gesigater bradeos badisusin. Caminan lentamente. Tasgar idrias, acá está. Ferusin. Megalai desin hai hidriai. Hoste u dinaton esti speudei. ¿Qué es lo que están haciendo entonces? Cuando van a la fuente. Tas idriais ferusin. Es como levantan muchos de esos jarrones. Claro, jarrones, vasijas, está bien. Son vasijas específicas para llevar agua. Llevan. Muy bien. ¿Y cómo son esas vasijas? Megalai. Muy grandes. Muy grandes, muy bien. Y si por lo dice, hoste hu dinaton estin espeudei. Pero no son difíciles de llevar. Todavía están vacías. Bien, me parece esta palabra de modo que ya la vamos a ver. Vasijas específicas para llevar agua. Gejon, mirrini, mirrine, kai, melita, prosten, creme, crenem, speusin, kai, diaperusi, atraviesan, día, la preposición día es atravesar, ten, comen. Esto es el gecome, la aldea. No confundí con core, que es muchacha, come esa aldea.
que de comer un megale steam. La aldea, ¿qué cosa? Acá abajo. Es enorme o algo así. Al contrario, dice un megalé. Como no es grande. No es grande. Exactamente, no es grande. G de mi riñe, te cae, Melita, ten odón, acá nos dice odón, uc anusim. No desconocen, esta palabra no está en el vocabulario, no desconocen el camino, es decir, están acostumbradas a ir de la casa del campo a la aldea. Ponoi hei ansropoi en tais odois eisin. Quiero señalar esto. Vieron que nosotros habíamos visto que la palabra megas era grande, y acá ya la vimos como megalai, acá arriba, megale, porque habíamos dicho que es un adjetivo irregular, es decir, igual que giné, ginai, ginacos, cambia mucho la palabra, lo mismo pasa con megas. Megas es un adjetivo irregular que no tiene una descendencia ni una raíz fija. Por eso lo vemos de tantas formas distintas. El otro adjetivo irregular, muy común en griego, es polis, mucho, que cambia, fíjense, de polis, mucho singular, a poloi, muchos en plural. Agrega una lambda y cambia la descendencia por la de otro tema completamente distinto. Estos son adjetivos irregulares. Grande y mucho cambian mucho en griego. ¿Y acá qué está diciendo? ¿Muchos qué? ¿Qué significaba ánthropoi? Hombres. Muchos hombres en tais odois eisin. Muchos hombres qué. Acá les muestro de vuelta la foto de o dos. Muchos hombres. Es como están en el camino. Muy bien, muchos hombres están en el camino. Hoigar georgoi apos te comes pros. Tus agrus, espeudisin, meta, meta, ton, dulon. ¿Se acuerdan qué significa esta palabra georgoi? Diciópolis era georgoi. ¿Qué es eso? Un campesino. Muy bien, entonces muchos hombres están en el camino. Los campesinos, acá tenemos dos preposiciones. Desde la aldea, come, hacia los campos, se apresuran después de los esclavos. Tenemos apo, desde, pros, hacia, meta, después. Las preposiciones son todas palabras que no cambian nunca, pero van cambiando el significado para adaptarlo al sentido, sobre todo porque no siempre en unos sentidos, como lo decimos en castellano, a veces necesitamos otra preposición específica. En te comé, en la aldea, monon tan paidía, kai aiginakes menusin. En la aldea solo están los niños y las mujeres. Haide oikiai, hai, en te come, u megale, megalai eisin. Agroikois de ikanai. Esta palabra oikia significa lo mismo que oikos. Puede estar en masculino o en femenino. Nosotros la vimos en masculino de segunda y ahora, como nos están dando la primera declinación, tiene descendencia de primera. Y además nos muestra de vuelta la palabra irregular megalai. Entonces, las casas de la aldea, ¿cómo son? Primero, que no son qué.
¿No son Megalai? Grandes. No son grandes, muy bien. Y fíjense, acá tenemos una palabra, agroicois. Y miren cómo se forma la palabra, de agros, campo y vivir. Entonces, agroicos significa para los que viven en el campo, es suficiente, es decir, son suficientemente grandes para los campesinos. Via tuto hoi georgoi tas oikia filusi. Por ello, aman las casas. Kai mala hairusin epei meta ta erga ekton agron oikade epanerjontai. Vamos a ver unas palabras que están acá. Ergo, el trabajo, epanerjontai, regresan. Entonces, aman las casas y por eso se alegran cuando. ¿Cuándo están contentos los campesinos? Cuando vuelven. Muy bien, cuando vuelven del campo, por eso vemos. Después, acá tenemos de vuelta la preposición. Meta, ta, erga, después del trabajo, desde el campo hacia la casa. Nun de hoy te, Georgoy, ahora. Kai ta padia ek ton oikon ek bagnusin. Ho, hoi, mengar eis tus agrusin espeudusin hoi de metalon elikon paidusin en te odo. A ver, este verbo. Tenemos este verbo evainusin, es salir, ya lo hemos visto. ¿Y qué hacen los niños que no se quedan en el campo? ¿Qué están haciendo los niños? Juegan. Muy bien. Paisusin, así como tenemos paidon, que es niñez o niño, paisusin es el verbo. ¿Y juegan en dónde? En toe o do. En el camino. Exactamente, que nosotros le diríamos que juegan en dónde. En la calle. Exacto, los niños juegan en la calle. Mientras tanto, seguimos, en Tais. Oikiais. Hai ginaikes menusin kaita oikon erga poyusin. ¿Qué hacen mientras tanto las mujeres? Volvemos a entrar cuando termine este. Bueno, nos queda solo esta última parte. ¿Limpian? No, quedan menos. Si los bueyes, acuérdense, los bueyes que no se podían mover, se... Quedaban quietos. Se quedaban, ¿y en dónde? Quedaban. Ajá. ¿Se quedan dónde? ¿Qué? En la casa. En la casa. Y acá dice... Erga poyusin, es decir, haciendo trabajo. ¿Cómo le diríamos nosotros al trabajo de la casa? No sé. Doméstico, trabajo. ¿Qué haceres? Ahí está, muy bien. ¿Qué haceres? No hace falta que traduzcamos trabajo, porque dice, pollillo significa hacer.